El día de hoy, de manera oficial, también se ha dado inicio a estos cursos magistrales especializados para el rubro de belleza integral, que está dirigido a todas las personas, varones y mujeres, que se dedican a este rubro, ¿no? Sabemos que dentro del municipio aproximadamente un 15% tiene sus salones de belleza, sus estéticas a nivel de los 14 distritos, ¿no? Esto ha sido dirigido a todas las edades, no había limitación de edad. Hemos hecho un convenio, una alianza estratégica interinstitucional con la empresa de Vela Bolivia, el cual nos ha logrado facilitar con un especialista, un estilista colombiano. Obviamente sabemos que a nivel de Latinoamérica, en Colombia está más desarrollado y más actualizado en el tema de belleza integral, y es por eso que el día de hoy a las 9 de la mañana en punto se ha dado inicio y va a terminar a las 4 de la tarde. El municipio nos ha hecho una invitación a través de nuestro gerente general, el licenciado Guillermo Morales Efe, y nos pide un apoyo en la parte educativa para los estilistas de esta zona. Nosotros realmente ya tenemos esta zona con unos agentes de ventas, pero la convocatoria que hace el municipio es espectacular, es muy grande, veo muchas caras nuevas. Entonces queremos con ellos hacerles hoy una capacitación, no en temas esenciales que parezcan básicos, sino en temas esenciales, fundamentales, todo el tiempo en la peluquería. Sí, en ese sentido, los peluqueros y peinadores tienen que adecuarse al avance de las tecnologías y a la demanda de la sociedad. Creo que es importante actualizar, y por eso tenemos la presencia de hoy de un estilista internacional, quien va a dar las técnicas nuevas que así lo demanda la sociedad. Creo que es importante seguir fortaleciendo las capacidades y habilidades de las destrezas de nuestros artesanos de servicio en esta oportunidad de lo que es belleza integral. Cuán importante el apoyo de nuestro gobierno municipal, a la cabeza de nuestra alcaldesa municipal, apoyando al sector productivo desde lo que es el sector artesanal de servicio. Hoy por hoy, el gobierno municipal apuesta al desarrollo del Alto a través del sector artesanal de servicio, como es el estilismo en la ciudad del Alto.